todos los voluntarios que han hecho un gran trabajo y la gente de salud. Y estamos hablando de que tal vez de 21, ¿verdad, Carlitos? Sí. Queda sin vacunarse, lo cual es un buen número. Pero yo quiero aprovechar para decirles a todos, estamos haciendo esta actividad, este esfuerzo, para que todo el mundo se vacune. Es fundamental que todos nos vacunemos, porque si hace falta uno de los que los médicos dicen que deben de vacunarse, no estamos seguros, ninguno. Y además que la vacuna es importante porque reduce lo que es la afectación de la enfermedad. Quien no se la pone y se contagia, tiene mayores posibilidades de complicarse, de terminar, Dios no quiera, en un hospital. La vacuna, por otro lado, no es que va a evitar que usted se contagie, pero si se contagia le va a dar una especie como de gripita, algo más suave. Eso es lo que estadísticamente en el mundo podemos verificar. Por tanto, a quien le hace falta la segunda dosis, también que no deje de ponérsela. Y de acuerdo a lo que estamos viendo con los científicos, ya la tendencia mundial con los países que primero se vacunaron, por ejemplo Israel, va a ser necesario también una tercera dosis de repente. Necesitamos seguir haciendo ese trabajo. Y hoy quiero felicitar y agradecerle de todo corazón a los miles y miles de dirigentes comunitarios, estructura, la gente de salud, la gente de Fuerzas Armadas, policía, han hecho un trabajo extraordinario. Buses, en carros, en mototaxis y otros a pie. Haber identificado locales como este también nos permiten que la vacunación se acerque a la gente. Así es de que para mí es una felicidad dentro de la tragedia que hemos pasado con esta pandemia, donde todos los sistemas de salud del mundo han sido golpeados fuertemente y las economías también. Pero esto ya nos da otra perspectiva, ya nos da una luz al final del túnel. Insisto, también tenemos que seguirnos cuidando con la mascarilla, lavándolo la mano con jabón, usando gel, alcohol y desde luego no estar en lugares cerrados sin el cuidado del caso. Y que la mayoría de las actividades que se pueden hacer, pues que sean las reuniones a campo abierto, al aire libre. Y nuevamente felicitar a las enfermeras y enfermeros, a todas esas brigadas. Esa gente ha tenido un año y medio de trabajo incansable. Y hoy que estamos vacunando durante el fin de semana, pues para mí también es gratificante saber que tenemos un recurso humano muy comprometido con su pueblo. Y las vacunas siguen llegando ya este mes de agosto. Solo de Pfizer, obviamente solo de Pfizer, vamos a recibir más de 700.000 dosis en este mes de agosto. Eso significa que en 21 días estamos con las otras segunda dosis. Las 14 millones de dosis que hemos adquirido y hemos logrado compromisos ya prácticamente nos mandan en una ruta segura de mayor número de personas a vacunarse. Primero la vida, siempre lo dijimos, y que teníamos que prepararnos para lo peor. Alguna gente no ha creído, pero hoy, de ayer a hoy, hemos recibido una buena noticia. Que la gran mayoría de las familias están siendo vacunadas todas. Estaba hablando con un joven ahorita, le hacía la broma yo del rebelde, le decía, porque me decía él que él era el único que se quedaba en su familia, pero que al ver todo este alboroto en el buen sentido y que tanta gente que le dijo, él decidió venirse a vacunar. Entonces ya se va a estar vacunando el último. Entonces, quiere decir que el número de los que se resisten a ponerse la vacuna es mucho menor. Yo quiero insistir, no tenemos evidencia en el mundo de los millones de vacunados ya, que existan problemas. Entonces tenemos que vacunarnos todos. Y quiero mandar un mensaje también principalmente al sector rural. Hay muchas aldeas y caseríos donde de repente el virus no ha llegado y la gente cree que no existe, pero sí existe. Y se les digo yo que pasé 17 días en un hospital, jamás había sido hospitalizado, y poniéndome inyecciones en el ombligo para que mi sangre no se coagulara. Y porque Dios es grande estoy aquí. Pero fue un descuido también de llegar muy tarde a hacerme las pruebas. Por tanto, el otro mensaje. En menos de 48 horas, si usted tiene un síntoma y va a un triaje, a un centro de salud, a un centro de atención, y le damos el tratamiento maíz, usted no va a ir al hospital. Pero no se pase de 2 días. Vaya. Y si se toma el tratamiento maíz y al final le dijeron que no tenía COVID, no le va a pasar nada. Porque son medicamentos que siempre los hondureños los hemos utilizado. Así es de que seguiremos con este vacunatón. Estoy contento porque ya estamos rondando, arriba de 93.000, ¿verdad, viceministro Guillén? Así es de que yo esperaría que de aquí a las 8 o 9 de la noche estemos llegando
al doble de lo que nos propusimos. Y este ejercicio nos va a servir para evaluar mañana durante todo el día y poderlo llevar al Valle de Sula, poderlo llevar a los lugares de mayor población y eventualmente también al campo, allá en el sector rural. Así es que contento, alegre y felicitaciones a todos los equipos que han hecho posible esto y a ustedes también.